Bueno, nos encontramos junto con la doctora Rocío Tucio, es jueza de faltas de esta municipalidad de Capilla del Monte. Primero te saludamos, Rocío, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Rocío, bueno, hay modificaciones en esta área que, bueno, que compete mucho, por supuesto, a esta ciudad, con el ordenamiento, con las faltas. ¿Hay novedades para contarle a la comunidad? Sí, la idea es contarle un poco a los vecinos que el jueves pasado en el Consejo Deliberante se aprobó la modificación del Código de Faltas que estaba vigente desde el año 2008, donde uno de los principales cambios es tratar de ajustar el valor que estaba establecido de las multas en sumas fijas en pesos a una variable económica que pueda tener una actualización mecánica, una actualización económica mecánica, por lo que se ajustó el valor de las multas al precio del litro de la nafta super. Uh-huh. Que el precio lo fija la página del Ministerio de Minería y Energía de la Nación. Así que, bueno, mensualmente uno se fija el precio al que llegó la nafta ese mes y, bueno, las resoluciones salen con unidades falta que van a ser convertidas en pesos al momento de hacerse efectivo el pago de la sanción. Uh-huh. Básicamente ese es el principal... la principal modificación. También se prevé la transformación de las multas en trabajos comunitarios para casos concretos y excepcionales en cuanto un vecino, un infractor no pueda afrontar el monto de una multa. Se van a empezar a aplicar y se trabajaron con figuras como el pago espontáneo y como el pago voluntario. Y bueno, más que nada se va a tratar de ajustar y acomodar a las necesidades y a que prevalezca siempre el bienestar general de todos los vecinos en una Capilla del Monte más prolija y más ordenada. Uh-huh. No solo en el aspecto, digamos, sancionador, sino también en el aspecto preventivo y en el educativo, donde se está trabajando junto con el Ministerio, con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, con el señor Pablo Romano, en cuanto al dictado de ciertos programas de prevención y de concientización para lograr nada, apuntar un poco a la educación, que es un pilar fundamental para prevenir y para poder tratar de cambiar y transformar algunas conductas negativas de diferentes actores de la sociedad que repercuten a toda la comunidad. Perfecto. Doctora, en cuanto a la actualización de precios, me estaba comentando al principio, sí. ¿Cuál sería una multa más común de un habitante de un pueblo como Capilla del Monte y cuánto correspondería ahora en peso con esta tarifa nueva? Y bueno, siempre va a depender, como digo, del caso concreto. Más que nada, yo tengo que al momento de sancionar verificar diferentes cuestiones objetivas y subjetivas, como es la peligrosidad de la infracción, sí, que se cometió, y tener en cuenta también variables subjetivas como los aspectos personales del infractor o los antecedentes que puedan registrar ya en el juzgado. Básicamente las infracciones que más se cometen son la de circular sin el uso del casco protector o el mal estacionamiento en sector prohibido, en sector de carga y descarga. Más o menos la infracción a la circulación sin el uso de casco protector está prevista en el caso de que no sea reincidente, sí, por sí, ejemplo, está prevista en la suma de más o menos 1.200 pesos, que si se allana al beneficio del pago voluntario, del pago espontáneo, hay un descuento y la infracción queda en 700 pesos en un caso o en 500 y pico en el otro. O sea que lo bueno es que se acerquen al juzgado cuando se cometa la infracción y que no dejen que pase el tiempo y que la infracción se cargue en el sistema, se vaya actualizando con los intereses diariamente y que, bueno, llegue una etapa de procuración o judicial, sino que se acerquen y que vamos a encontrar la forma para bueno, tratar de arreglar este inconveniente y que, bueno, que también sea un primer paso para evitar una reincidencia o el tratar de evitar que se vuelvan a cometer las infracciones, que sea también la sanción, que sea ejemplificadora más allá de... Doctora, en su caso asumió el 10 de diciembre del año pasado, ¿no? El 14 de diciembre, sí. O sea, hace un poquito más de 4 meses. Sí. ¿Cómo ha sido hasta el momento el trabajo?
se ha llevado a cabo con normalidad, está en pleno funcionamiento, más allá de estas actualizaciones que ahora se dieron, ¿no? Sí, está en pleno funcionamiento todos los días, atendemos a todos los vecinos que se acerquen, colaborando con denuncias de diferentes tipos para que uno pueda iniciar el expediente, más allá de las actas que puedan hacer los inspectores encargados, siempre por ahí está el vecino que quiere colaborar y nos acerca alguna inquietud o alguna necesidad que obviamente que es al instante reconocida y se empieza el expediente para lograr transformar lo que la denuncia que el vecino está realizando. Doctora, ¿hay estadísticas? ¿Se puede saber más o menos qué cantidad de multas se han hecho hasta el momento o infracciones? Y las actas labradas por los inspectores son los que el número que yo tengo y más o menos desde que yo estoy se han abierto más de 400 expedientes, o sea que hay labradas más de 400 actas desde el momento en que yo estoy. Después, bueno, tenemos las que vienen de años anteriores, ¿no? Claro. Me imagino que muchas de ellas son por la afluencia masiva de turistas que han pasado en este pasado verano también. Seguramente, sí, en los meses de enero, febrero y parte de marzo se ve reflejado mucho más en la cantidad de actas que pueden labrar los inspectores diariamente. Seguro. Ahora seguramente que bueno, los vecinos ya somos pocos, los lugares para estacionar están, entonces bueno. Se va a bajar seguramente un poco el índice de las actas que van a labrar por día los inspectores. En el momento de la efectivización del pago de las multas, ¿esto le interfiere directamente a su área, doctora? Digo, a nivel informativo, ¿cómo es? ¿O ustedes simplemente se limitan con el acta y después los habitantes tienen que ir a abonar al banco, a la municipalidad, ¿cómo es? No, los inspectores son los encargados de labrar el acta. Ellos, una vez que constatan el hecho, labran el acta, se acercan al juzgado, dejan el acta y yo inicio el expediente. Empezamos a notificar al presunto infractor para que se acerque, para que se adecue a alguno de los beneficios del pago voluntario, para que formule un descargo si lo estima pertinente. Y bueno, se sigue todo el procedimiento. Si la gente viene y se allana, reconoce la multa y quiere efectuar el pago, si desde acá se imprime el cedulón de pago, se estima el monto de la multa, se imprime el cedulón de pago y se puede pagar en el banco, se puede pagar en un RapiPago, en un pago fácil o en las cajas municipales. Lo mismo para infractores que son de otras localidades, cuando se les envía la notificación, va adjunto al cedulón de pago para que lo puedan hacer efectivo en las ciudades de las que ellos vienen. Seguro. Doctor, en muchas oportunidades he tenido justamente la posibilidad de hablar con el intendente de SES, con el doctor Lanaro del hospital. En cuanto a esto, la educación vial, ¿no? El tema del uso del casco, justamente, que a pesar por ahí de la educación o de la concientización, muchos no hacen caso a estos consejos y bueno, como usted dice, por ahí las multas son reincidentes en este tipo de casos, ¿no? Sí, acá tenemos el código, por eso le digo, los vecinos que no se asusten, el código es para los infractores y ahí vamos a ir con todo el peso de la ley para tratar de ir mejorando de a poco y tener la capilla del monte ordenada que todos queremos. Por el tema de la educación se está trabajando conjuntamente con el área de la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Gobierno, María Nemer, y bueno, vamos a empezar a concretar estos programas educativos para concientizar y para educar a la población, que bueno, es el primer eslabón, el primer escalón del poder de policía que la provincia nos ha delegado y ahí vamos a empezar a trabajar. Doctora, seguramente su área es muy abarcativa, muy genérica, ¿no? Y recién estábamos hablando de la parte del uso del casco y demás, pero seguramente su área abarca otro tipo de infracciones, sí, ¿no? Seguramente tenemos los controles a los comercios por el tema de las habilitaciones, tenemos bromatología, higiene, el tema del desmalezado de lotes, el tema de las construcciones sin los planos aprobados. Sí, abarca, es bastante amplio, digamos, todo lo que haga referencia a infracciones, ordenanzas vigentes que los vecinos tienen que cumplir y no se cumplan, están tipificadas en nuestro código de faltas y los que vayan en contra, digamos, de esas normas legales van a ser considerados infractores y van a ser sometidos, digamos, al proceso contravencional que establece el código de faltas.
Doctora, por último, ¿cómo se compone su equipo de trabajo aquí en el juzgado? Y acá yo tengo, estoy con Sergio y Ezequiel, que están en la parte administrativa del juzgado, y Jorge, que está en la parte de las notificaciones. Somos bien. Tres y yo cuatro. Bien, ¿funcionan qué horario y en qué lugar? A ver. Acá, en la oficina, al lado de la oficina de turismo. El juzgado está abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 14 horas. Bien, está abierto por supuesto al público. Al público, para cualquier inquietud. Para cualquier inquietud, a disposición de todos, atendemos para cualquier consulta. Y lo vuelvo a repetir, el tema de las denuncias para colaborar sobre algún tema que los vecinos consideren que puede ser una infracción a alguna ordenanza vigente, estamos abiertos para empezar a abrir los expedientes correspondientes. Bien. Doctora Rocío Tucio, gracias. No, muchas gracias a usted. Un gusto.